Incendio ha afectado un establecimiento comercial en Villa Consuelo, donde tenemos a nuestra corresponsal Patricia Dipré en vivo. Patricia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenos días, Adis. Hace aproximadamente hora y media, un incendio redujo a cenizas un establecimiento para la venta de artículos de ferretería en el sector populoso de esta capital de Villa Consuelo. Corresponde a la ferretería TM, ubicada en la calle Charles Pie con esquina Barahona, como dije anteriormente, en el sector de Villa Consuelo. Vamos a conversar con el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el coronel José Luis Erasme, para que nos dé detalles de qué fue lo que produjo este siniestro que redujo a cenizas este establecimiento de venta de artículos ferreteros. Coronel, estamos en vivo para CDN. Cuéntenos la primera llamada, qué hora se produjo y las incidencias que tienen de manera preliminar. ¿A qué pudo corresponder esta situación? Bueno, la primera llamada fue eso de las 7:55 de la mañana. El 911 nos informó de que había un incendio. Inmediatamente enviamos varias unidades. En el lugar es una ferretería que vende materiales eléctricos. En el lugar ya está totalmente controlado. Estamos en lo que las labores de remoción de los escombros para comenzar la fase de investigación y así determinar la causa del incendio. De forma preliminar, ¿no se puede predecir qué pudo haber provocado este siniestro? Bueno, en eso estamos. El departamento técnico está ahí dentro trabajando en la pesquisa del lugar para determinar las causas. Hasta esta hora de la mañana se han presentado los propietarios, han podido constatar de manera preliminar también a cuánto ascienden las pérdidas debido a este incendio. El propietario está presente ya, tenemos los datos de la persona. Cuando llegamos la ferretería estaba cerrada, tuvimos que usar una sierra circular para cortar las puertas y poder accesar a hacer la extinción de las llamas. Ya el propietario, cuando nosotros le demos el visto bueno, él puede entrar ya a hacer su evaluación. Los residentes en esta zona aledaña, coronel, con este siniestro no se vieron perjudicados, no hubo una situación mayor que lamentar. Sí, nosotros a una de las viviendas que está pegada, evacuamos a las personas que estaban ahí, pero gracias a Dios y la rápida intervención que hicieron las unidades, evitaron que las llamas se propagaran a otros lugares. Muchísimas gracias al coronel José Luis Erasme, jefe del Cuerpo de los Bomberos del Distrito Nacional. Como ya se nos ha informado, este siniestro que se produjo a tempranas horas de este martes no ha dejado pérdidas humanas, sí se encuentra. Entran en la fase de investigación, primero remoción de escombros para determinar cuáles son los daños económicos que han surgido a raíz de este siniestro, como dije, en un centro de venta de equipos ferreteros, específicamente alambres eléctricos para el funcionamiento de energía y otros servicios. Eso está ubicado en Villa Consuelo, específicamente en la intersección que une la calle Barahona con Charles Pie. Nosotros más adelante tendremos otros detalles de este caso aquí en Villa Consuelo. Con estas informaciones, Adis, retorno contigo a nuestros CT Noticias. Muchísimas gracias a Patricia por este recuento. Recordar que si va a salir de la ciudad es oportuno que desconecte los electrodomésticos. Es una medida de seguridad también muy oportuna. Mantenga la sintonía con CDN. Les actualizamos de las noticias. Buenos días.